good morning dear students how are you today today is tuesday june 9th 2020 and today we are going to talk about comparative adjectives again so first we are going to start with a review and the review is what are comparative adjectives do you remember te acuerdas lo que eran los adjetivos comparativos para qué nos servían ¿Por qué los teníamos que usar do you remember te acuerdas Let's review. The comparative adjectives are words that help you compare to animals, people, things, etc. Acuérdate que ayer te conté que los comparativos son palabras que nosotros formamos desde los adjetivos. Y estas palabras me ayudan a comparar dos, Animales, dos personas, dos cosas, dependiendo de lo que tú quieras comparar. Pero te dije que tenían que ser two. Tenían que ser dos objetos, dos grupos o dos animales. Pero siempre vas a comparar una cosa con la otra. No puedes comparar cuatro al mismo tiempo. Siempre tiene que ser dos. Dos comparaciones. To form a comparative, you must use and change an adjective. Eso es lo que te estaba contando recién, que para formar un comparativo tú tienes que usar y cambiar los adjetivos. And adjectives are words that describe people, animal things, etc. Acuérdate que ayer te conté que los adjetivos son palabras que me ayudan a describir, a darle una característica a las personas, a los animales, a las cosas, etc. Vamos a hacer un pequeño review, un repaso de los adjetivos que ayer vimos. So, yesterday we talked about big, small. Recuerda, y siempre repitiendo las palabras para que vayas acordándote de cómo se pronuncian. Big, small. Grande, pequeño. Long, short. Long short, te fijas cuánto me demoro en decir la palabra cada una. long, largo, short, corto. then, loud, quiet, loud, quiet, bullicioso, silencioso, loud, quiet. all right, next. quick. Slow, quick, slow, quick, slow. <laughs> quick, slow, rápido, lento. Then we've got tall and short. Tall and short. Y acuérdate que short tenía dos significados. Reci reciente dije que era corto, pero también significa bajo de estatura tall por el contrario es alto tall short alto bajo then we saw strong and weak look at the monkeys one is lifting a lot of bananas and the other one is struggling uno de los dos monitos está como teniendo problemas con levantar pocas bananas por lo tanto él es weak débil Mientras que el otro está con dos potes llenos de, de, ahí de, de bananas, y entonces es strong, fuerte. So, those were the adjectives. Esos fueron los adjetivos que vimos ayer. Y acuérdate que yo te dije que nosotros podemos organizar los comparativos en cuatro grupos. Y ayer nosotros vimos dos. Okay, we can organize comparatives into four groups. Y en el primer grupo estaba la mayoría de los que vimos ayer. Teníamos. Long longer. Porque estos adjetivos solamente se les agrega dos letras al final. E R I -E R. Súper simple. Entonces queda long, longer, small, smaller. Loud, louder. Quiet, quieter. Quick, quicker. Slow, slower. Tall. Taller. Short. Shorter. Strong. Stronger, weak, weaker. So, you just have to add er at the end. Solamente le debías agregar en este grupo número uno el er al final. And we also saw group number two. Y en este grupo número dos, nosotros tenemos que tener el adjetivo, pero colocar de nuevo la última letra de esa palabra y después recién agregar er. Por ejemplo, teníamos big, que en su comparativo queda bigger, pero si te das cuenta, la g la colocamos de nuevo, entonces queda bigger con dos g. Cómo nosotros usábamos las oraciones, cómo nosotros hacíamos las oraciones en los comparativos, how to make sentences. Recuerda que tenemos dos opciones. Si tú estás comparando un animal con otro animal en singular, es decir, uno de cada uno, debemos usar la estructura de arriba. Que dice, por ejemplo, The turtle is slower than the rabbit. La tortuga es más lenta que el conejo. Pero si yo quiero hablar en plural, por ejemplo, plural recuerda que es más de uno, y quiero comparar un grupo de algo con otro grupo de algo, yo no bueno, voy a usar el is, voy a usar el are porque significa son o están, dependiendo de cómo lo que digamos. Pero en este caso diría, rabbits are quicker than turtles. Los conejos son más rápidos que las tortugas. Y la diferencia es que arriba solo comparé una tortuga con un conejo, pero abajo estoy comparando un grupo de conejos con un grupo de tortugas. Entonces, en uno uso is para el singular y en el otro uso are para el plural. Vamos a hacer un review del exercise. Vamos a hacer una pequeña revisión del ejercicio de ayer, de nuevo, para aquellos que a lo mejor no la pudieron hacer ayer y la van a revisar ahora. Entonces, ayer yo les di. Seis fotos, que eran adjetivos que se podían comparar y animales que podíamos comparar. Y ustedes tenían que hacer dos oraciones por cada grupo. Entonces, teníamos cats weak, monkeys strong, the lion short, the giraffe tall, and fish quiet, parrots loud. ¿Por qué dice fish? Y no fishes. Porque el plural de fish es igual que el singular. La palabra no se cambia. Es como raro. Hace a lo mejor pensar que puede ser. Pero en inglés puede pasar que haya palabras que su plural no cambie la palabra y sea igual. Entonces ahí fish estábamos viéndolo como un grupo. Entonces en este caso es plural. No digo fishes. Entonces por ejemplo yo digo one fish. O two fish. No digo two fishes. ¿Ok? Y las respuestas eran las siguientes. Cats are weaker than monkeys. Los gatos son más débiles que los monos. 2. Monkeys are stronger than cats. Los monos son más fuertes que los gatos. 3. The lion is shorter than the giraffe. El león es más bajo que la jirafa. 4. The giraffe is taller than the lion. La jirafa es más alta que el león. Five, fish are quieter than parrots. Los peces son más silenciosos que los loros. Six, parrots are louder than fish. Los loros son más bulliciosos que los peces. <laughs> okay. Okay. So, my dear students, today we are going to work. en our kids box, hoy vamos a trabajar en nuestro kids box y vamos a trabajar como dice acá en una página específica, so you need to pick up your kids box and open them to page 66 debemos abrir nuestros kids box en la página 66, recuerda que si no tienes el libro, puedes usar la página que yo dejé en Teams, en la plataforma, en la parte de archivos y les voy a explicar qué es lo que deben hacer en cada uno so en page 66 we've got two exercises. Ahí tenemos dos ejercicios que vamos a hacer hoy. El primero no necesitamos ningún vocabulario nuevo porque son las palabras que vimos ayer. Entonces tienes que leer y elegir cuál de los dos adjetivos es el correcto para cada oración. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, number one: Kangaroos are smaller or bigger than bats. Tienes que elegir. Si te fijas las dos palabras están separadas por un slash. Tienes que elegir una de las dos, encerrarlas en un círculo, como está ahí. Kangaroos are smaller or bigger than bats. Los kangaroos son más grandes que los bats, por lo tanto, encerramos bigger. Tienes que hacer lo mismo con todas las oraciones, elegir la correcta. Tienes que leer bien. Yo te voy a ayudar a saber qué dice cada oración y después tú decides cuál es el adjetivo correcto para cada una de ellas. Number 2. Crocodiles are shorter or longer than lizards. Los cocodrilos son más cortos o más largos que las lagartijas. Mm, tienes que pensar ahora. Number 3. Parrots are quieter. Or louder than mice. Los parrots son más silenciosos o bulliciosos que los ratones. Mice es el plural de ratones. Es el plural de mouse. Si te fijas, acá tenemos otra palabra extraña que en inglés el plural cambia. Y no decimos mouses, decimos mice. Parece que alguna vez te lo había comentado. Four. Horses are quicker or slower than cows. Los horses, los caballos, son más rápidos o más lentos que las vacas. Tienes que pensar y elegir la correcta. Number five. Giraffes are shorter or taller than hippos. Las jirafas son más bajas o más altas que los hipopótamos. Esa está fácil. And number six. Bears are stronger or weaker than monkeys. Uh, acá tenemos una oración un poco compleja. Los osos son más fuertes o más débiles que los monos. Tienes que pensar bien. Quizás averiguar y colocar en un círculo el adjetivo que corresponde a cada una de esas oraciones. Los adjetivos son los que vimos ayer. Por lo tanto, ya sabes lo que significa cada uno de ellos. Si no te acuerdas, puedes volver atrás en este video porque hicimos el repaso recién o ver el video de ayer. ¿Okay? Pero ahora, para el siguiente ejercicio, tenemos que ver algo nuevo. And these are the new adjectives for today. Hoy vamos a seguir viendo unos nuevos adjetivos. Y estos nuevos adjetivos los vamos a volver a agrupar. Así que si es que tú hiciste los grupos en tu cuaderno, le puedes ir agregando los que vamos a ver hoy de acuerdo a los grupos que yo te diga. Si no, no te preocupes, puedes escuchar, observar y aprender. So, the new adjectives. Vamos a ver los nuevos adjetivos y los vamos a ver en pares algunos de nuevo. Tenemos dirty, repite conmigo, repeat after me. Dirty, dirty, clean, clean, dirty. Clean. Entonces, dirty es... ¿Cómo está ahí el monkey? Sucio. Muy bien. Y clean. Limpio. Entonces tenemos dirty. Clean. Aquí están los opuestos. Después, we've got happy and sad. Happy and sad. Feliz, triste. Happy, sad. Y luego tenemos uno nuevo que es hungry. Look at the person there. He's hungry because he wants to eat. Él quiere comer, por lo tanto está hungry. ¿Qué será? Mm, hambriento. Muy bien. Hambriento. Hungry, hambriento. And we've got hot. Look at the boy. He's hot. Él está muy acalorado. Hot significa acalorado. ¿Ok? Si te fijas, el sol está muy fuerte en verano cuando tenemos verano acá y salimos a la calle o en la casa. It is hot. Está caluroso. Y uno está acalorado. Por lo tanto, it's hot. Hot. Bien, entonces estos adjetivos también los debemos agrupar en uno de los grupos. Y vamos a partir por el grupo 1 que ya habíamos hecho ayer. En el grupo 1 vamos a agregar el siguiente adjetivo que vimos recién, que es clean, limpio. La regla que sigue es solamente agregarle el er al final. Y tenemos clean, cleaner, clean, cleaner. ¿Ok? Entonces, group number one, clean, cleaner. En el grupo número dos, que era este grupo donde teníamos el adjetivo y teníamos que repetir la última letra y después recién agregar ER, vamos a agregar estos dos. Sad, que era triste. Sadder. Sad, sadder. Pero si te fijas, la D se repite. Sad. Sadder. Y después tenemos otro que es hot, que era caluroso o acalorado. Hot es hotter. Hot, hotter. Pero repetimos la t, la t, la t. Entonces queda sad, sadder, hot, hotter. ¿Ok? Y si tú te fijas, teníamos algunos adjetivos acá. Pero esos adjetivos que nos faltan pertenecen a un nuevo grupo. So we are going to see a new group y a este grupo le vamos a llamar grupo número 3. Y pon mucha atención cómo son las reglas para formar este grupo número 3. En el grupo número 3 vamos a tener aquellos adjetivos que nosotros vamos a denominar adjetivos que terminan en Y. O y adjectives. Esos adjetivos que terminan en Y, como en estos casos tenemos tres, Dirty, happy y hungry. ¿Qué va a pasar? Yo no puedo llegar y agregarle una er al final, como a los otros. Tampoco puedo colocar doble la Y, porque sería una palabra un poco extraña. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? A la Y se la voy a cambiar por una I. Y después de eso, recién voy a agregar el er, el er. Por ejemplo, observa bien, dirty, que termina en Y, para su comparativo le vamos a colocar una I en lugar de la Y y después el IR er, y va a quedar dirtier, pero con I, no con Y. Happy, que termina en Y, lo vamos a dejar como happier, pero con I, no con Y. Y hungry, que era hambriento, va a quedar hungrier pero con I, no con Y. Por lo tanto, tienes que aprender de esta regla que dirty, happy y hungry son adjetivos que yo voy a cambiar la Y final por una I y después recién le agrego el ER. Por lo tanto, quedan como dirty, dirtier, con I, happy, happier, con I, hungry, hungrier, con I. <laughs> no es tan difícil. Cuando los vayas usando en oraciones y haciendo ejercicios, te vas a ir de a poco acostumbrando a las reglas. Sin, ni siquiera las vas a tener que pensar, porque te vas a acordar dónde se agrupan. Entonces, estos adjetivos nuevos que yo te enseñé te van a servir para hacer el siguiente ejercicio. Seguimos en la página 66 de nuestro Kids Box. Y acá tú tienes una imagen. You've got a picture. Y en esta imagen tenemos some animals. Tenemos animales. Tenemos. Um, monkey, bear, fish, um, bats, ¿ok? Y vas a tener unas oraciones. En este caso vamos a tener six sentences, seis oraciones que vas a tener que mirar la imagen, leer la oración y decidir si es sí o no. Yes or no. Yes cuando la oración está correcta y no cuando no está correcta. Vamos a ver el ejemplo que nos dejó la oración número uno, number one. Dice, The Bears Cleaner Than The Monkey. ¿Qué era cleaner? Más limpio. Y según la imagen, el mono, si tú lo comparas con el oso, monkey and bear, ¿quién es más limpio? ¿Es el oso más limpio que el mono? Yes, porque si te fijas está en el agua el bear, pero el monkey está dirty, está sucio. Entonces lo que dice ahí está correcto porque dice: The bear's cleaner than the monkey. El oso es más limpio que el mono. Por lo tanto, es yes. Ahora yo te voy a leer las oraciones restantes y tú vas a ir observando tu imagen, la que está ahí, y decidir si es yes or no. Okay, number two. The bear's sadder than the monkey. El oso está más triste que el mono. The bear's sadder than the monkey. Number three. The bear's hungrier than the monkey. El oso está más hambriento que el mono. Number four. The monkey is hotter than the bear. El mono es Más acalorado que el oso. Number five. The monkey is dirtier than the bear. El monkey está más sucio que el oso. Number six. The bear's happier than the monkey. El oso está más feliz que el mono. Entonces, debes leer las oraciones de nuevo, puedes volver atrás en el video y escuchar mi explicación y observar la imagen y decir yes or no. So, my dear students, tomorrow or next class actually we are going to check these exercises. En la próxima clase, que va a ser en nuestra videoconferencia, vamos a revisar estos ejercicios y vamos a ver Un último grupo de adjetivos. Okay? So, congratulations for making it to the end of the video. Remember to take care, to stay healthy, and see you soon. Bye bye.